Bonjour, bonjour Adriana, bienvenue. Bonjour Michel. Bonjour Hazel, bienvenue. Bonjour Santiago, ¿cómo ça va? Ça va bien, merci. ¿Y los demás qué se hicieron? ¿Ya estarán en clase de math? Ustedes que hasta ahorita salimos de más. Ah, ya entiendo, entiendo, entiendo. D'accord. Bonjour, Santiago, bienvenido. ¿Por qué se los quitó? Pues es que mira que se me quebraron, aquí los tengo. ¿Lo ven? Entonces, siempre estoy así, con uno de lado, entonces no puedo ver bien con ellos. Así que me los quité. Hasta que lo repare, lo voy a usar. Puedo ver bien las pantallas, ¿ah? Pero ya de lejos ya no puedo ver bien. Bueno, ok. Vamos a ver, ya está Adriana, Kristen, Melanie. Pide la semana pasada que no pudimos usar. Oui, eso vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Voilà. A ver, Melanie ya está, ¿de acuerdo? Estoy poniendo la. Hola, Marijón. Ok. De los chicos está Santiago. De acuerdo. Y también está Gabriel. De acuerdo. Y también está Sebastián. José Sebastián, creo que es. De acuerdo. Ok. Bien. Alors, bueno, chicos, como lo dijo Santiago, la semana pasada no pudimos tener la segunda clase por la entrega de notas. Entonces, ustedes saben que. Y yo no tengo la hoja, y yo no tengo la hoja. Había que Ustedes. imprimirla. No, ustedes saben que nuestra segunda clase siempre hacemos la hoja que tiene Hazel ahí en la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso que nos faltó hacer la semana pasada. Pero lo van a subir en la semana 4, ¿de acuerdo? Lo van a subir. ¿De acuerdo? Ok. Marijo, no te escucho nada. Tienes el micrófono desactivado. Ah, no. De que si es algo de las frutas, una cosita. Sí, es más Decía que. que se vencía la semana pasada. Sí, pero no, yo no les voy a quitar puntos porque no lo Ay, subieron. mister, No, 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 no. yo me asusté, yo estaba como, pero el mister nunca nos dijo de esa Sí, hoja. no, ¿Qué no, voy a no, no. hacer? No se lo no le voy a bajar puntos porque eso
No podemos hacerlo, pues no lo pudimos hacer porque estábamos entregando notas. Entonces, eso va a valer todos los puntos, ¿no? A nadie le voy a quitar puntos por subirlo después de la fecha. No. Van a estar con todos los puntos, ¿ok? Bom. A ver, el que no tenga la hojita, pues puede trabajarlo en el cuaderno, tomarle una foto y enviarlo, ¿de acuerdo? Bien. Aló. A ver, le voy a... ya pasé lista. Correcto, Cristel, esa es. Voy a... Ya pasé lista. Bueno, no pasé lista, sino que el que iba entrando lo iba poniendo presón, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar al ejercicio que íbamos a hacer hoy, que ya pasaron 4 minutos. Profesor. Oui. No sé por qué los ejercicios de las hojas siempre tienen solo dos. Son poquitos, ¿de acuerdo? Bien, esta es la hoja que teníamos que hacer la semana pasada, pero no tuvimos clase, así que la vamos a hacer hoy y la vamos a subir en la carpeta de la semana 4. Ok, alors, tenemos este ejercicio número 1, lo vamos a hacer de último, ¿ok? Lo vamos a hacer de último, nos vamos a saltar y vamos a comenzar por este, el número 4 y el número 5, ¿ok? Pero tiene 3 ejercicios esta vez. Sí, sí, sí. Oui, 3. Yo me siento un poco tarde porque tenía unos problemitas. Ok, no te preocupes, ¿de acuerdo? No, se me quebraron mis lentes, pero solo una parte. ¿Cómo que se le quebraron? Sí, miren. Qué raro se ve el Mister, ya no es nuestro maestro de francés. ¿Y ahora quién soy? Nuestro maestro de pi. Me dio risa. ¿Cómo que los lentes que...? Pero es que si me los pongo... Si me los pongo, quedo así, miren, y no, y así quedo, ¿ve? Así, y no puedo ver nada. Así veo bien de un ojo. Cuando tengo audífonos y me doblan, así que... Veo bien de un ojo. Pero puedo hacer algo. Mire, si puede ver así, mire. Ah, pero es que se me mueve. Después pues, estoy así, y después se va, y yo ya me cansé de estar así, y así. Entonces no se mueva tanto. ¿Por qué no se la amarra? ¿Por qué no se la amarra con la cara? Ok, bueno, después de la clase voy a buscar algo con qué amarrar, ¿de acuerdo? Sí. Ok, bien, la fecha de hoy, chicos. Oui. La primera cosa que le quiero preguntar, oui. ¿Cómo se le rompieron? Es que lo que pasa, como parece yo... que le cayó una roca. No, lo que pasa es que yo conduzco una moto y al ponerme el casco, entonces tengo que ponerme los lentes después. Y entonces el casco oprime los lentes y eso hace que... Y se hacen vidrito y le va a dañar los ojos. Bueno, de acuerdo. Voilà. Bien, chicos, comencemos. Comencemos con el trabajo. Vamos a comenzar con la fecha de hoy. Solo voy a ver porque lo voy a hacer en línea. Ok. Le mercredí, no sé qué. Exactement, voilà. Entonces vamos a comenzar aquí arriba. ¿Qué dice en el texto? Aquí arriba le voy a poner en la fecha. Colorear los objetos. Aujourd'hui, c'est le... mercredi 27 abril 2022. ¿Ok? Aprendimos otro número, el 27. El 27, d'accord. Ok, en el ejercicio número 3, 4, que es el que está aquí, el objetivo es de écouter una pista y marcar las palabras que tengan el sonido O. Repítanlo después de mí. El ejercicio de arriba. Oh. Lo vamos a hacer después. Oh. Okay. O. O. Repitan después de mí. O. 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 Muy bien. O. 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 Ok. Ese es el sonido que tengo que escuchar.
Si lo escucho en una palabra, lo marco. Si digamos, no lo escucho, por ejemplo, Ok, si vamos a ver. Si escuchamos en una palabra, es que escuchen. Pues, si escuchamos ejemplo, en una palabra el sonido O, voilà, pero ese es en español. Vamos a hacerlo en francés. D'accord, aquí vamos, pues. Esta es la pista número 6, así que écoutez. Un, deux, trois. Trois. Unité 3, leçon 2, activité 4. La poire. La poire. Tiene el sonido O. La poire. No, no lo tiene. No, no se guíen solo por lo como está escrito. Aunque está la letra O, no tiene el sonido O. Mister, ¿cómo se dice? La poire. No, en francés se dice no, ¿verdad? No, correcto. Así es. Entonces no hago nada. Vamos a ver la siguiente. Écoutez. La gomme. La gom. Tiene el sonido O. La gom. Oui. Entonces vamos a ponerle una marca aquí de un check que lo tiene. Y voy a aprovechar para colorier un peu. Colorearlo. Hay que colorearlo. Sí, hay que colorearlo, ¿de acuerdo? Y colorier. Voilà. Porque eso lo dice la instrucción. Voy a hacer de esos borradores que tienen una parte roja y un azul. Y dicen que la parte roja borra. Yo lo hice verde. De acuerdo. Verde, pero lo blanco. Ajá. Vamos a ver la siguiente. A ver si tiene el sonido O. Écoutez. Le chocolat. Me siento en chocolat. Vamos a usar esta hoja. Sí, mademoiselle. Esa vamos a usar hoy. De la semana 4. Pero este cuadrito de arriba. Chocolat. No, ¿será que yo me lo perdí? No, lo vamos a hacer después. Después. Ok. Oui. Bien, sí, chocolat. Tiene el sonido O, oui, chocolat. Oui. Oui, entonces vamos a marcar, on va marquer chocolat et on va colorier le chocolat de couleur marrón. Marrón. Voilà. Mister, yo conozco unos chocolates que son rosa, que son blancos o rosados. Ah, sí, pero en realidad no son chocolates, no llevan nada de cacao, solo es leche. ¿En polvo o en forma de tableta? Yo lo dejé chocolate en ese blanco. El chocolate blanco sí tiene. No tiene. Ok, vamos a ver. ¿Por qué me dijo eso, mister? Ahora estoy traumatizada por su culpa. Ok, la siguiente. Escuché. Okay, entonces los Hershey no tienen. John. Tiene el sonido O. No. John. No, porque no tiene una O. No, escuchen bien. No se guíen por la forma en que se escribe. Puede no tener una O, pero puede tener el sonido. Escuchen. No, es que John. O. Oui. Si lo tiene, si lo tiene. Yo no me guié por la letra, okay, es que yo había escuchado. No se guíen por la letra, porque algunos no lo tienen y no se escribe la O, pero tienen el sonido O. ¿De acuerdo? Es que es raro que la U tenga el sonido de la O. Mira los materiales que vamos a usar para un experimento. De acuerdo. Acá adentro hay plastilina y tachuelas. Ok. Mister. Oui. Tengo sueño. Debieron dormir mucho antes de... Me levanté a las 7:47. Voilà. Vamos a ver la siguiente. Écoutez la siguiente. Mister. Oui. ¿Puedo colorear con marcadores? Sí, mademoiselle, tu peux colorear avec le feutre. Ok. Écoutez. Le citron. Le citron. ¿Tiene el sonido O? No lo tiene. Aunque tenga la letra O, pero no tiene el sonido O. Tiene un. Y eso no es O. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente. Écoutez. Rouge. ¿Qué, dime, Alan? Oui. ¿Ah? ¿Tienes una pregunta? No. Ok. Escuchen la siguiente. Rouge. ¿Tiene el sonido O? Sí. Rouge. Escuchen bien. Rouge. O. Rouge. No,
O. Oui, oui. No, no lo tiene, no lo tiene. Escuchen otra vez. Rouge. O. No. Rouge. No. O, no lo tiene. Vamos a ver el siguiente, écoutez. Le gâteau. Le gâteau. Oui, 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 oui. Tiene el sonido O. ¿Por qué? Sin ofender, pero yo escucho le gâteau. Le gâteau. Gâteau. Es que así se dice. Pastel en francés se dice gâteau. ¿De acuerdo? Ok. Ah, entonces mi gato es un pastel. No. No es pastel de gato, no. Ah, es que el sonido se parece a la palabra gato del español, pero pastel en francés se escribe así como lo miran ustedes y se pronuncia gâteau. Gâteau, ¿de acuerdo? Voilà. O sea que los de Francia comen gatos. No, no, no nada por el estilo. Eso okay. Solo lo hacen en China, supongo. Ajá. Y la última, écouté. La pom. La pom. Tiene el sonido O. Pom. Oui, tiene el sonido O. Así que je vais marquer la pom y je vais colorier la pom. D'accord? Oui. De color rouge. Hmm. J'aime la pomme. Ya me dieron ganas de manzana. Ah, a mí también. Manzana verde. ¿Por qué no, Mister, no la pinta verde? A mí no me gusta la manzana verde. Mister, ¿por qué no la pinta verde? Pues no lo sé. D'accord, voilà. Son más ricas las manzanas verdes que las rojas. La, ambas son ricas, digo yo. Ok, ahora. Con, ya sabemos, wey, ya sabemos qué palabras tienen el sonido O y qué palabras no lo tienen. En el ejercicio número 5, vamos a copiar, on va copiar, dans la première colonne, les mots qui possèdent le son O. Por ejemplo, la gomme, le chocolat, le gâteau, la pomme. Voilà. Y del otro côté, del otro lado, le mot que no parle son O. Le citron. Rouge, correcto. Solo son tres palabras que no tienen el sonido O, ¿de acuerdo? Ok. ¿Vos sabés también de copiar? ¿Viste? ¿Sabes que algún rato yo voy escuchando un sonidito en mis orejas que le va haciendo? Sí, los zumbidos. Es que eso se debe a veces a un cambio de presión atmosférica y nuestros oídos lo perciben, ¿de acuerdo? No me gusta cuando suena eso y me tapo los oídos. Bueno, sí, yo también lo experimento, pero eso pasa. No todos lo experimentan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando va a llover, la presión atmosférica baja, ¿de acuerdo? Entonces, se escucha que... ¿De acuerdo? Voilà. Ok. ¿Fini? Sí. Ya no, bueno, no se preocupen, no les voy a quitar eso. Ahora solo sí, voy a explicar el ejercicio número tres, el de arriba, el primero. Okay, ¿cómo está la captura en compu? No se puede. Sí se puede, solo que depende de la computadora. Envías una Dell. Entonces, en las Dell creo que... A ver, creo que se toma captura con una de estas teclas, creo yo. A ver. Block Mayus, ¿es esa? No, miren, así, ah, oui, con una de estas. Si nos queda tiempo, voy a poner la teclada. Dije que yo estoy en mi teclado, yo no ando de esos teclados. Ok, vamos a ver. Bueno, les voy a explicar ahora el ejercicio número 1. Fete atención, pongan atención. ¿Se acuerdan que la semana pasada miramos dos preguntas? ¿Qué es que tú em? ¿Qué es que tú n'aimes pas? ¿Qué alguien se... Me gusta, no me gusta.
¿Cómo se responde a la primera pregunta? ¿Qué es que tú eres? Por ejemplo, digamos el color verde oscuro. Oui. ¿Cómo decía la segunda? Pero ¿cómo se dice, cómo se responde a la pregunta qué es que tú eres? Se responde j'aime. J'aime. Repitan después de mí. J'aime. J'aime. Muy bien. J'aime la pizza, j'aime la pomme, j'aime le gâteau. J'aime le violet. J'aime le violet. Ahora, ¿cómo se responde la pregunta qué es que tu n'aimes pas? Es que tu n'aimes pas le citron. No, se responde je n'aime pas. Je n'aime pas le citron. Je n'aime pas l'aubergine, pero sí me gusta un poco en sopa. Ajá, je n'aime pas l'aubergine, no me gusta la aubergine. Ok, ¿por qué les pregunto esto? Bueno. Para recordarlo. Sí, pero lo van a utilizar. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Borrado, ¿de acuerdo? Alors, vamos a ver. El chiste. El ejercicio número 3 consiste en lo siguiente. Voy a organizar grupos de 4 personas o de 3, ¿de acuerdo? Y cada uno se va a preguntar entre sí, se va a preguntar, ¿qué es que tú eres? Vaya, por ejemplo, si organizo el grupo de Santiago, de Marijó y de Adriana. Entonces, Santiago le va a preguntar a Marijó y le va a escribir primero el nombre aquí. Bueno, yo digo siempre Marijó porque así se dice en francés, pero es María José. Marijó. Y Santiago le va a preguntar, ¿qué es que tú eres? Bueno, Marijó va a responder, j'aime le chocolat, y Santiago va a escribir un cheque. J'aime le fromage, el queso, y Santiago va a escribir un cheque. J'aime le bonbon. Puede escribir mister, puede escribir arriba cómo se responde la pregunta. Sí, ya lo voy a poner. Después Santiago va a venir y le va a preguntar a Marijó, le va a preguntar, ¿qué es que tú n'aimes pas? ¿Qué es lo que no te gusta? Entonces, Marijó va a venir y va a responder, je n'aime pas les courgettes, y Santiago le va a poner una X. Je n'aime pas les tomates, y le va a poner una X. ¿Ok? No tiene que ser todo. Entonces, ¿cómo se responde? Se responde así. Para la pregunta de, ¿qué es que tú aimes? Se va a responder, j'aime. Y para los que no les gusta, van a responder, je n'aime pas. ¿Ok? Sí, pero como ahorita no está invierno, pero sí está helado, que sí está invierno. Ok, d'accord. Bien, lo voy a organizar, pero no copien lo que estoy copiando aquí. Eso solo es un ejemplo. ¿Ok? Lo voy a organizar en grupos. Lo voy a mandar. Es una copia. Sí, esta copia es de la semana 4, Iris. No tuvimos clases, así que es de la semana 4. Ok. Ustedes son en total 18 personas, o 17, perdón, 17. Entonces los voy a organizar en grupos de 3 o de 4, ¿de acuerdo? Y van a ir a preguntarse, ¿de acuerdo? Ok, los voy a organizar en grupos de 3 y 4 personas, ¿ok? Cuando les envíe la invitación, acéptenla y van a ir a un grupo. Se preguntan lo que les gusta y lo que no les gusta y escriben el nombre de sus compañeros aquí en la primera parte. Prenom. Sí, perdón, es que se me trabó. Yo lo voy a hacer en línea después de clase. Bueno, pero tienes que escribir la respuesta de tus compañeros. No. ¿Listos? Ahí va, pues. En el cuadernito para poder recordar. Mister, ¿puedes repetirlo? Yo también lo voy a hacer después de clases. Ok, ahí es. Ahí está. Les acabo de enviar una invitación para unirse a sus grupos de trabajo. Acéptenla. Mister, ¿puedo repetir lo que dijo?
Iris, te lo van a explicar tus compañeros, ¿ok? Te lo van a explicar tus compañeros cuando accedas al grupo. ¿De acuerdo? Te lo van a explicar tus compañeros cuando accedas al grupo. A preguntar. Oui, Ryan, tu peux aller. Ok, accedan, muy bien. Tienen 5 minutos. Okay. Mari Fernanda accede al grupo. Diego accede a su grupo. Ok, vamos a ponerte. Vamos a ponerte en la sala 5, Ryan. Acéptalo, Ryan. Diego. Ahí está.